Mira. A mí me da. Son guapas, ¿eh? El camarero es un plato ramado. No sabía que iba a venir a Nueva España, que eso para que viera a Nueva España traía. Pero ríense algo, hombre. Decide algo, hombre. Thank you.
cedo. No. Se rompa más que dejar un cedo. Después donde se van a vender las fotos, hay que saberlo. Es vídeo. ¿Bien? Es vídeo. Ah, es vídeo. Ahí, ahí, ahí. En primer plano. Un primer plano. Para tomar un vaso de vino. Pero en esto entra una nena
esconden. Dentro de un tar y nada más. Ah, carayol, es así. Sale el gallego para fuera, entra para adentro y dice ya el cantinero: a mí den un vaso de vino del Ribeiro y que le den por el culo al tabernero. Estamos haciendo un gran esfuerzo, incrementado la ayuda a domicilio ostensiblemente. Hemos pasado, ahora mismo tenemos sobre 14 personas trabajando en esas fechas, un centro de apoyo diurno en Tol, similar a lo que hoy es el centro de día de Vegadeo. Y bueno, poco a poco vamos a ir dotando a todas las parroquias de al menos un local social donde la gente mayor y la que sea menos va a echar lazos y un poco pasar el tiempo también con distintas actividades. Este año hemos iniciado con unos cursos de formativos, de talleres de memoria, talleres de autoestima, de cuidarse, bueno, una serie de talleres que fuimos distribuyendo también por todas las parroquias. Ahora en las próximas semanas va a iniciarse un nuevo curso, en este caso en la parroquia de Seares. Y bueno, poco a poco iremos trabajando en esa línea. Hemos incrementado el tema del rompiendo distancias. Ahora vamos a poner a principios de año también en funcionamiento el servicio de podología en dos lugares. En principio, en la parroquia de Presno, digamos de la zona baja, aparte de lo que ya tienen conveniado la Asociación de Jubilados del Cristo del Buen Viaje de Figueras, como a través de la Federación de Asociaciones de Asturias, que ya también tienen un servicio de podología propio en Figueras.
Pero bueno, todos estos servicios que evidentemente los paga el ciudadano, porque todo al final contribuye todo el mundo, pero bueno, es una forma de acercar los servicios al municipio, de acercarlos a las zonas, sobre todo a las zonas rurales, que es donde mayores dificultades hay de comunicación, gente que por una razón u otra no puede conducir, no puede desplazarse. Pues bueno, esa es una forma de acercar el servicio. También, ahora en enero, el día 2 de enero, miércoles, empezamos también un servicio de transporte desde las zonas altas de Valmonte, Fresno, toda esa zona, para bajar 2 días a la semana a Castropol-Vegadeo, porque lo hacemos combinado con el Ayuntamiento de Vegadeo, bajada a Vegadeo. Pero bueno, todos esos servicios, bueno, aparte del apoyo económico que por parte del Ayuntamiento y de la Consejería de Servicios Sociales hace, pues bueno, algo también, una labor que debemos a la gente mayor, porque ella hizo un gran esfuerzo por este municipio. Y ahora, en justa correspondencia, yo creo que el municipio tiene que hacer un esfuerzo, y creedme que lo estamos haciendo cuantioso, que es un gasto en servicios sociales considerable, aparte de la enorme aportación que hace la consejería. Nosotros estamos gastando del orden de 12 millones de pesetas año en el mantenimiento de los servicios sociales, y la consejería pues del orden de unos 30-35 millones de pesetas viene gastando aquí en el municipio de Castropol. Vamos a incrementarlo en años sucesivos. Ahora, con la nueva ley de dependencia, pues también se incrementarán el número de usuarios y el número de servicios que se van a ofertar a la gente que lo necesite, evidentemente, y ese incremento se va a traducir evidentemente en una aportación económica mayor, tanto del gobierno central como del gobierno autonómico, y para no ser menos también del propio ayuntamiento. Creemos en que esa es la línea, y de hecho, pues bueno, estamos apostando claramente por el servicio de cercanías, digamos, la gente, estar próximo a la gente y que la gente no tenga que desplazarse, por lo menos que tenga que desplazarse poco, para tener todos los servicios a su disposición. En esa línea vamos a trabajar. Y bueno, ya basta de rollo, yo creo que ahora vamos a agradecer la colaboración de la Caja Rural y de Cajastur, en el caso de Caja Rural, y el nuevo director de Cajastur, de Castropol, que también nos acompaña aquí con nosotros. No nos acompaña otro de los... Es el presidente del Tapia, y hoy tiene partidos y entonces no pudo estar aquí con nosotros, pero bueno, también se lo agradecemos su colaboración con el Ayuntamiento. También nos acompaña la concejala de Servicios Sociales y la concejala de Hacienda, que van a hacer ahora la entrega de los distintos premios que tenemos reservados, que fueron donados en su totalidad por estas colaboraciones que acabo de mencionar, Cajastur y Caja Rural, a los cuales una vez más reitero mi agradecimiento. Y ya sin más, Mayra, vamos a proceder primero al homenaje a los dos abuelos del año, que ya digo, desgraciadamente este año no pudieron estar aquí con nosotros, pero tanto Carolina como Manuel están representados, y vamos a hacer entrega de los presentes que el Ayuntamiento tenía preparado a este homenaje. Entonces, nada más, esperar que lo hayáis pasado bien, que viene otra vez aquí. El obsequio para reconocer a la abuela del año, Carolina García López, hace entrega María Jesús, concejala de Hacienda, y recoge García Carvajal. ¡228! ¡Este es el
Congelados en Lea. Va a haber tres sorteos, son tres lotes distintos, ¿eh? Entonces, el primer lote, sacamos el número. 147. 147, 147. Los tres lotes se hay que recogerlos en Congelado S.A. en el Polígono Industrial de Vara. Vamos a hacerlos aquí. 195, 195. Mira, aquí va a estar. Vamos a otro.
Gracias.